Soy entrenadora del equipo Pride de Medellín Allstar nivel 4 femenino. La actividad que está realizando LON me parece súper chévere porque incentiva mucho a los deportistas. Ellos se motivan mucho con este tipo de actividades, ya que son los deportistas destacados quienes vienen, muestran sus habilidades, tienen como algún tipo de reconocimiento. También me gusta mucho que se hagan en diferentes ciudades fuera de Bogotá. Bueno, y buenas tardes, mi nombre es John Maldonado, soy entrenador de Medellín All-Stars, nivel 2 mixto y nivel 4 mixto. Respecto a la maratón que realizó LON este fin de semana en Bucaramanga, Cali y Medellín, me parece que es una iniciativa muy buena para los deportistas, ya que a pesar de que no se maneja tanto como ese espíritu deportivo dentro de las ciudades, se está tratando como de trabajar en ello. Tanto en las fotos 360, igual pues se muestra la cultura que hay en las diferentes ciudades, el nivel del país en el currismo como avanzado, y adicional a eso, pues también se trata como de darle importancia a los deportistas gracias a su práctica deportiva. Fue todo de nuestra primera maratón, muy felices de haberlos visitado. Esperamos en nuestra siguiente maratón visitar otras ciudades, escríbanos para ver qué cosas podemos hacer en otros municipios, en otras ciudades del país. Muy chévere todo el nivel que vimos en todo el país, en las escuelas. Muchas gracias a los entrenadores que nos apoyaron, que nos ayudaron, que estuvieron ahí pendientes y ayudándonos a seleccionar a los mejores en cada actividad. También pues gracias a nuestros patrocinadores. Gracias, primero comenzar con WorldChirco. Un agradecimiento porque ellos dieron parte de la premiación, eran inscripciones para los campeonatos, en el caso de World Circo era el campeonato que se va a realizar en Bogotá y también el de Bello. También agradecer a Tumble USA porque ellos nos patrocinaron con tenis Top Gun que están geniales, yo sé que la gente los va a amar, están muy bonitos. También agradecer a ICD Cali porque nos ayudaron con la premiación en cuanto a toda la parte de camisetas para los primeros puestos en todas las ciudades, entonces a Yamit, muchísimas gracias. También agradecer a Cheer Design que nos patrocinaron las camisetas para parte de la premiación en el segundo puesto, también en las tres ciudades. Entonces agradecerle a todos nuestros sponsors que hicieron posible que realizáramos esta maratón. También agradecer a los gimnasios. Muchísimas gracias a todos ellos que nos acogieron, nos hicieron parte de su familia por este fin de semana. Y a los deportistas, a todos los participantes, gracias por participar, por arriesgarse a llevarnos la cuerda en esta locura. La idea es cómo promover este deporte, primero que todo. Segundo, dejar como un poco esa rivalidad así intensa y apoyarse unos a los otros. La gente está feliz, quiere entrenar, quiere que cada día este deporte crezca mucho, entonces pues nada, mientras nosotros podamos ayudar, ahí estaremos ayudando a que este deporte siga creciendo. Muy bonita la competitividad, pero no la rivalidad. Totalmente. Entonces, nada, nos vemos en nuestra próxima maratón. Sí. Un abrazo. Chao.